sábado en la noche, ¿cómo ves si me das chancita de ir con mis amigos a echar unas cervecitas? ¿Tranqui? No, papacito. Amor. Hola, amor. Oye, ya acabé de barrer. Ay, ya acabé de trapear, ya junté la barra. Ya, A ver si arreglas la mesa, ¿eh? Ahorita la arreglo, sí, 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 sí. Oye, mi vida. Sábado en la noche, ¿cómo ves si me das chancita de ir con mis amigos a echar unas cervecitas? Tranqui. ¿Con qué amigos? ¿Con los de la seco? No. Ay, con los de la seco. No, papacito. Amor, ya te había dicho, desde hace un mes de que se me daba chance. Sí, me dijiste que querías ir. ¿Y qué fue lo que te mencionó en ese momento? Que no, ¿verdad? Entonces, no, no es conveniente que vayas. No es conveniente que vayas. ¿Por qué? Porque siempre van viejas ahí. Me dicen que vas con tus amigos y no los de la secu, pero pues claro, ¿verdad? Van también tus amiguitas de la secu, ¿verdad? No. Las p***itas esas. Somos del taller de electricidad, somos puros vatos, vamos a ir puros hombres. Claro que no, no vas, no vas. No confío en ese tipo de reuniones, siempre terminan en degenere. Puro degenere, y tú eres un hombre casado. Tú tienes que respetarme a mí, darme mi lugar. Sí te respeto. Mira, te puedo mandar ubicación. Te mando fotos. Es más, te hago videollamadas así de donde estamos para que veas. No, vamos a ir. Esas videollamadas están truqueadas. Esas ubicaciones son pasadas. Alguien más te las manda y tú las reenvías. Y esas fotos las sacas de otro Facebook o yo qué sé. No, 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 no. Nos vamos a quedar aquí. Aquí vamos a estar y vamos a estar. Muy bien, déjame terminar de ver mis catálogos. Ay, mira, mira, es que esto, mira, tienen unos leggings que están padrísimos y unos shorts. Ay, una faja como la que quería. ¿Te la compro? Te la regalo, mi vida. De veras, amor. Sí, pues. Ay, qué chulo. Pídela de una vez. Pídele. De veras. Sí, ok, espera. Esta es la tarjeta. Sí, pídela de una vez y ya, ahí para qué. Mira, también combina esta bolsa. A ver, ¿cómo vas a andar descombinada, corazón? ¡Ay, pues de una vez! Sí. Pues es que, a ver, espérame. La verdad, había visto en este otro zapatito. Mira, sí, zapatitos rojos. Mira, sí. Estos están bonitos. Mira, además, vamos a hacer algo. Ajá. Pídete los zapatitos, ajá, tu leggings, la bolsa, una blusita para que andes toda parejita, guapa, hermosa como siempre. ¡Ay, tan chulo! ¡Gracias, amor! ¡Sí! Tú pídela, o sea, tú dale en su madre la tarjeta, no pasa nada. ¡Ay, bueno! Entonces, ¿sabadito? ¿Me das chance? ¡No! Dije que no, después hablamos. Tengo llamadas que hacer. Mira, puto vato. Oye, no voy a poder ir, güey, a la reunión. Es que ando como que medio malillo. Entonces, no sé que me voy a quedar aquí, pero no, ahí denle ustedes. Yo no. Esta vez les voy a quedar mal, no voy a poder. Y es como que cené mucho, güey, y me duele la pancilla, entonces, para no arriesgarme mejor. Entonces, ahí me saludas a toda la banda. Sí, hombre, ahí después nos juntamos de nuevo. Ya está, ándale, bye. Ay, sí, güey, sí me duele. Ándale, bye. Uno tiene que mentir para ver. Oye, amor, ya me voy, tengo que salir. Por favor, acuestas a los niños, les das de cenar, les pides algo, cualquier cosa, ¿ok? Se acuestan temprano, no se vayan a andar desvelando y no los dejes jugar videojuegos hasta la madrugada, ¿ok? Nos vemos al ratito. ¿Ok? Mamacita, no que me vamos a salir. Es que tengo que salir, tengo que ir a ver a mi mamá y a mi hermana, entonces nos quedamos a ver en el, vamos a ir a un restaurante, pero yo te menciono dónde estamos. O sea, ¿okay? Tú sí puedes salir con putas y yo no. ¡Pues esto!